Yo recordaba, hace unos meses estuvimos con Andrés Esquiza, el marido de Soledad, el padre de Benjamín. Benjamín es un niño con altas capacidades intelectuales. Es un caso que tuvo mucha repercusión mediática porque es un chiquito, recordamos rápidamente a la audiencia, que ya en Jardín de Infantes se aburría porque lamentablemente su capacidad daba para estar en otro lugar y entonces no conseguía adecuarse a un ámbito donde los chicos no podían acompañar esos intereses. Los padres lograron con gran esfuerzo y en algún momento también contra la resistencia de autoridades educativas que primero pasara de sala de 4 a primer grado y después rindiera libre segundo grado. Y cuando ya estaba promediando el ciclo lectivo de tercero con 6 años, el Ministerio de Educación de la provincia decidió que le denegaba la autorización para cursar lo que ya estaba cursando. Los padres plantearon un amparo, consiguieron una cautelar, después consiguieron una sentencia favorable y a partir de allí la sentencia no solamente le permitió la educación, es decir, continuar a Benjamín con el nivel en el que estaba, sino que le impuso a la provincia la implementación de un proyecto pedagógico de educación complementaria, es decir, algo inédito para chicos con estas capacidades. Y a partir de la experiencia de Benjamín, la lucha de sus padres acaba de ingresar a la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires el proyecto que se llama justamente Ley Benjamín de Educación para Niñas y Niños y Adolescentes con Altas Capacidades Intelectuales, proyecto inédito en el país que ahora nos va a contar Soledad de qué se trata. Soledad, yo te doy la bienvenida y antes de hablar del proyecto, te pido que nos cuentes cómo está Benjamín, que acaba de cumplir 8. Exacto, hola, ¿qué tal? Buenas noches, tardes a todos. Gracias por el espacio y por permitirnos difundir esto que es tan importante. Eso primero, agradecimiento. Bueno, Benja está bien, cumplió 8 el 13 de agosto. Por suerte, nada, está muy bien en el colegio que comenzó este año. ¿Esas banderitas que están ahí colgadas quedaron del cumpleaños de Benja? Estoy en la habitación de Benja y él tiene esas banderitas puestas en la ventana. Tengo su silla gamer que me la prestó. Ah, qué mal. La Bueno, banderita de la habitación. nos decías que está muy bien. Sí, la verdad que sí. Fue un cambio. A ver, Benja no solo empezó cuarto grado, sino también empezó en un colegio con un nivel pedagógico mucho más alto al que iba. O ahí mucho más exigente, pero bueno, donde nada, se valora mucho lo que es el esfuerzo, el aprendizaje, la educación, sobre todo, ¿no? Y bueno, para él fue todo un desafío comenzar en un colegio bilingüe, él no iba bilingüe, o sea, todo ese desafío lo llevó a tener una motivación, un grupo de compañeros, la verdad, increíble, docentes, directivos, todos. La verdad nos recibieron con los brazos abiertos, cosa que no nos había pasado nunca en ningún colegio. Las familias de los compañeros de Benja, todos apoyándonos. Nada, genial. Por suerte, a pesar de que le costó mucho, ¿no? Porque al día de hoy le cuesta a veces creer que pueda ser aceptado y querido. Qué lindo, qué lindo. Sí, vos sabés que yo te lo iba a preguntar como un poco al final, pero leí una frase que vos comentás de Benjamín que es realmente una frase muy fuerte. Le agradezco al ministerio haber sido tan malo conmigo porque eso nos dejó llegar hasta acá y que a ningún nene le pase más esto. Ay, sí, eso fue nada, que nosotros nos quedamos, porque uno por ahí como adulto, nada, me pareció súper sabio de su parte, ¿no? Porque yo no lo había visto y Andrés tampoco. Entonces, cuando en ese momento dice, mamá, papá, qué bueno esto, por una abogada mala que hizo las cosas, claro, mal, nos dejó llegar hasta acá, porque si ella me hubiese aprobado, esto no hubiese pasado. Y es una realidad, porque las soluciones o las resoluciones de casos han sido por voluntad de quien estaba de turno, a uno sí, a otro no. Entonces es como que sí, es así. La verdad que gracias a Valeria Trachtenberg, que hoy ya no está en su cargo, no quisimos preguntar dónde la pasaron por las dudas. Alejandro te preguntaba sobre la ley, esperemos que sea ley, sobre el proyecto, y nos vas a contar cuál es el contenido. Y yo voy un poquito más atrás y te preguntaría, ¿cómo
cómo se elaboró esa ley? ¿Quién la redactó? ¿Qué aporte hicieron ustedes? ¿Qué cosas hicieron los legisladores que ahora van a tratar esta ley? Es decir, ¿cómo esos intereses confluyeron para que hoy esté el proyecto que esperemos sea pronto ley? Ojalá, ojalá es que sea, necesitamos eso. Bueno, en realidad, bueno, fue una convocatoria del diputado Claudio Frangul, que se comunicó con nosotros. Bueno, creo que toda Argentina no conoce el caso Benjamín, entonces, bueno, eso los motivó, en cierta manera, a elaborar un proyecto. Ya había varios proyectos, hubo varios proyectos de ley, nunca ninguno con un nombre que por ahí sea la cara, ¿no? Porque es distinto decir una ley X, un proyecto de ley X, a decirle ley Benjamín. Nos convocó a nosotros para ver que nosotros opinemos, primero como papás, después también convocamos a Fabiana Robiano, que fue la abogada que llevó a cabo el caso de Benja ante la justicia, que es especialista en derecho del niño, y también convocamos a Cintia Álega, que es de Mensa Argentina, ella pertenece a Mensa y está a cargo de la Secretaría de Educación Inclusiva. Ella ha trabajado ya en la elaboración de cuadernillos de educación que tiene Nación, que tiene Provincia de Buenos Aires. No se usa ninguno, pero están de información y material. Entonces tuvimos una reunión ahí donde ellos nos mostraron lo que habían escrito y nosotros ahí hicimos una apuesta en común con correcciones por ahí que nos parecían o puntos fundamentales que eran necesarios para la atención de los chicos. Y ahí fue como resultó el... Soledad, a mí, escuchándote y con la pregunta de Marta, me gustaría que le explicaras a la audiencia que el caso de Benja no es único, que hay un porcentaje importante de chicos, en nuestro país inclusive, que tienen altas capacidades y lo que se llama superdotación, y que además acá en la universidad los profesionales que tienen de la educación y de la salud, que son los que directamente atienden estos casos, no están preparados. Si quieren estudiar tienen que ir afuera. ¿Por qué no explicás un poco el panorama más amplio que se pone en la agenda, ¿no?, de los medios por el caso Benjamín, pero que por debajo de todo eso se mantiene bastante oculto la realidad? Exacto. Sí, sí, bueno, Benja, como siempre digo yo y nosotros, por ahí somos la cara visible que representamos a un 2% de la población argentina, que no es un número menor. Yo siempre estoy haciendo ahora la comparación, por ejemplo, con la matrícula que tiene Provincia de Buenos Aires de alumnos en los tres niveles, que son 5 millones de alumnos, inicial, primaria y secundaria. De esos 5 millones, un 2% son superdotados, son 100.000. No es un número menor. Es sí, un número perdóname, perdóname que te interrumpo y seguís, Soledad, pero digámoselo de vuelta a la audiencia. El 2% que solamente en el ámbito de la provincia de Buenos Aires implica 100.000 chicos en las mismas condiciones que hasta ahora no tienen una regulación legal que los proteja. Exacto. Es un número alto. Y nosotros trabajamos con... Somos miembros, en realidad, de la agrupación de padres Abrazo Arcoíris, que acompañamos a las familias en estas cuestiones con el Ministerio de Educación. Nosotros tenemos registro, y ahí viene un número que la verdad impacta y el por qué es tan necesario que salga esta ley. Nosotros tenemos un registro que no llega a 200 casos. Entonces, imagínense la cantidad de esos 100.000 que están o no diagnosticados, o mal diagnosticados, o no atendidos, y abajo de una alfombra. La provincia de Buenos Aires es muy grande y, sí, y las distancias del interior a lo que es capital, hay muchos chicos que están ahí dando vueltas. Sobre todo, Soledad, lo que yo entendí, que estuve escuchando a un doctor Iñaki Puñuel, que decía que estos chicos superdotados no llegan a la universidad porque el sistema los expulsa. Vos contás cuando vomitaba Benjamín de lo que sufría por el bullying en el colegio, y desde chiquito él sentía que estaba comportándose mal porque la seño le decía que los lobos no hablaban, él le decía a la seño que los lobos no hablaban. Es decir, que él viene
peleando, gracias a ustedes también, contra el sistema, pero sin ser comprendido. Hay enorme cantidad de gente que queda excluida del sistema de educación sin sospechar que no es esa persona la que trae el problema. El sistema no los incluye. Y eso es muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte por el sufrimiento. A ver, hoy en día hay muchos papás que no saben lo que pasa con sus hijos. Claro. Quizá los llamen del colegio por un mal comportamiento, o el chico o el hijo tenga alguna conducta en la casa donde detone y no sepan qué es lo que está pasando. Quizá ese chico no sea el que sea un chico 10 y brillante en la escuela, justamente porque ya la desmotivación y el encontrarse con una pared y todas sus ganas de aprender se fueron, porque ellos entran con toda la ilusión a un sistema, para aprender, para volar, para brillar, y el sistema lo que hace es romperlos, entonces, desde muy chiquitos. Entonces hay chicos que... Sí. No, que yo no me acuerdo si te escuché a vos, porque estuve mirando un montón de entrevistas, o a la actual presidenta de la asociación Abrazo Arcoíris, que decía que las chicas que son superdotadas disimulan. Benjamín se portaba mal para llamar la atención, y vos contabas ponerse a jugar el ajedrez con la directora, porque lo mandaban a dirección. Pero alguna de ustedes dos decía que las chicas son mejor disimulando, entonces disimulaban que tenían mayor capacidad que los otros, y entonces se iban retrayendo y no solo sufrían, sino que no desplegaban sus cualidades y sus talentos. Eso también es terrible. Es terrible. Por ahí la mujer, o cuando son las nenas, buscan encajar más que el varón. El varón, por ahí, según el perfil, ojo, hay varones que también... El varón tiende a ser más disruptivo, otros varones también se camuflan, pero las nenas generalmente, para encajar, dejan de ser, o sea, directamente no muestran absolutamente nada, usan la inteligencia por ahí para eso, para igualarse. Te hago una pregunta, porque a esta altura la audiencia, por más que todos suponemos la respuesta, se la está haciendo, y me parece importante destacarlo, ¿no? Ustedes tenían en buena medida la situación, si no resuelta, encaminada. Tenían una sentencia a favor, tenían los medios a favor, y sin embargo han seguido impulsando todo esto y están muy comprometidos y siguen en paralelo al desarrollo de la vida de Benjamín y de ustedes como padres. Contale a la audiencia por qué. Qué buena pregunta, nunca me la habían hecho. En realidad creo que todo el sufrimiento que nosotros atravesamos con Benja, todo el desgaste al que se somete la familia, no solamente el chico que está en el sistema, sino toda la familia. Es un sufrimiento, un agotamiento, un ir a hablar y que te den una cachetada porque te dicen cosas, y por ahí uno, cuando recién entra en el mundo este, no sabes qué responder, te quedas paralizado. Nosotros hoy lo que decimos, no queremos que ninguna familia, porque tampoco todos tienen ni la posibilidad emocional de llevar a cabo o una causa judicial, que es muy desgastante, o los chicos están en una situación tan crítica que tampoco tienen fuerzas para poder hacer algo más. Entonces es un círculo en el que muchas familias están, y nosotros dijimos no. O sea, sí, nosotros podíamos habernos quedado con la sentencia de Benja. Benja hoy no necesita nada en el colegio, mañana no sé. Pero la lucha de que esto salga es porque yo me imagino, no sé, visualizo un nene en el interior de la provincia de Buenos Aires que ni siquiera tiene acceso a un psicodiagnóstico, y que esté sufriendo como sufrió Benja. Y nosotros tuvimos apoyo de entrada, y los padres están solos, y nada, no puedo con eso. Entonces, eso nos motiva a que todos puedan ser Benjamín. Vos estás dando charlas en Tandil y en colegios, ¿no? Soledad, ¿seguís haciéndolo? Sí, bueno, ahora no, pero sí, en Tandil, una charla para familias y para profesionales. En realidad yo más que nada lo que busco, y también se lo planteé, que después si quieren lo digo, al Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires. Creo que, bueno, yo no puedo capacitar, porque no soy profesional ni de la salud ni de la docencia, pero sí puedo concientizar. Y creo que la concientización es lo que va a ayudar a que todo lo que surja a raíz de esta ley, que yo confío que va a salir, funcione.
Porque si uno no es consciente del daño que puede generar, no puede hacer las cosas de una manera más comprometida. Sí, yo no puedo dejar de asociar esto que vos contás con la decadencia generalizada de nuestro sistema educativo, y pienso en el 98% de los niños restantes que también están en una situación de desprotección en relación a lo que su educación debería ser. A mí me parece que esto que ustedes están haciendo es fantástico, porque buscan la detección temprana y el acompañamiento de estos chicos, y ojalá que esto se extienda en todos los ámbitos del sistema educativo para proteger, acompañar y educar mejor al 100% de la población estudiantil, ¿no? Es que en realidad cuando o sea, en algunos países, no me acuerdo ahora bien qué país era, no sé si Canadá, o sea, cuando hay un alumno superdotado y lo detectan, eleva el nivel de toda la clase, porque el enriquecimiento y el aporte que puede dar este alumno es maravilloso. Claro. También conviviendo con toda la diversidad, porque en un aula es muy diverso en todos los aspectos. Entonces, cuando se atiende, o sea, es real, o sea, tienen que estar el 100% de los alumnos atendidos, tienen que estar el 100% de los alumnos con todas sus necesidades educativas cubiertas, con fortalezas, debilidades. Pero bueno, la idea es que un enriquecimiento, un acompañamiento de un chico superdotado también ayuda mucho al resto del aula. Por supuesto, ojalá. ¿Alguna idea, Sol, de fecha de tratamiento del proyecto? ¿Cómo la han recibido los distintos bloques a esta propuesta? ¿Cómo están viendo? En realidad este jueves sesiona diputado, y recién ahí pasa a estado parlamentario, porque tenían que haber sesionado ya y pusieron fecha ahora para el jueves. Lo que tenemos entendido por los comentarios es que hay bastante apoyo de legisladores y diputados que están bastante comprometidos para apoyar esto. Yo me estoy encargando también de pedir también a la Dirección General de Escuelas, o sea, al oficialismo, que apoye. Porque si bien nosotros estamos reuniéndonos con ellos a raíz de esta sentencia para solucionar y resolver casos similares a los de Benja, necesitamos que estén resueltos todos, y necesitamos que si el compromiso que ellos dijeron tener es real, es el momento hoy de acompañarlos. O sea, dejando grietas, dejando todo. Sí, Soledad, yo sé que ya nos tenemos que ir, pero... No, tenemos unos minutos. A mí me generó mucha curiosidad preguntarte, además de Mamá de Benja, ¿qué es lo que te gusta a vos desde lo personal? Porque estuve mirando entrevistas, leyendo, y en ningún lugar, por lo menos no lo leí, por ahí en algún lugar vos lo dijiste, pero a vos, ¿qué te gusta en tu vida personal? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que te gusta? Detalle, alguna cuestión de tus intereses. Bueno, yo estudié publicidad y diseño web. No me dedico a eso. Viví en España y después me vine a vivir acá a La Plata cuando conocí a Andrés, y tenemos una distribuidora de ferretería mayorista. ¿Y qué me gusta? Bueno, esto, por ejemplo, me gusta lo que hago, de lo que estoy haciendo ahora, más allá de Benja, o sea, dar charlas de concientización, o sea, le encontré como un sentido súper importante a eso. Y bueno, y después cosas mías, bueno, me encantaría ponerme otra vez a estudiar. Me di cuenta que me gusta el periodismo. Qué lindo, qué lindo. Vos sabés que tenés soy facilidad, claramente. Gracias. Te digo que tiene facilidad, se explaya muy sí, bien. Claro, tiene talento, porque lo ha llevado adelante justamente exponiéndote permanentemente en los medios. Eso me preguntaban mucho, por qué exponía tanto, me han preguntado gente por ahí no de tan buena intención, ¿no? Entonces yo decía, siempre dije lo mismo, Benja no está expuesto en los medios, donde más expuesto estuvo Benja fue dentro de cuatro paredes de un jardín de infantes en un colegio, donde más le hicieron daño.
¿Podemos ponerle a Sol ya el título o entregarle el diploma de artesana cultural? Sin dudar, sin dudar. Sí, señor. Agente del cambio social, desde ya. Yo quería volver sobre un par de cosas, me parece que por ahí ayudan, es bueno que se digan y se sepan. Te preguntó Marta cuál había sido la repercusión del proyecto, es un proyecto que presenta un diputado de la oposición, pero por ahí es el tipo de proyecto que en países, no sé si decir más normales, porque que es la normalidad, pero un poco más institucionalizados, más avanzados, más solidarios, mejor organizados, se presenta desde distintas bancadas, ¿no? Porque no pareciera que sea un proyecto en el que alguien tenga tanto para ganar, salvo, me parece muy bien, los dirigentes políticos que se hacen cargo del problema y salen a pelear porque se resuelvan. ¿Qué respuesta hubo hasta ahora? ¿Hubo alguna respuesta de parte del oficialismo? Vos comentabas lo de la dirección de escuelas, los diputados del Frente de Todos, ustedes piensan verlos, ¿puede ayudar la prensa en eso? En fin. Total, la prensa sí, porque yo siempre digo, la prensa es el cuarto poder. Y si nosotros logramos tener reuniones con la Dirección General de Escuelas, no fue simplemente por el fallo judicial, sino fue por los medios. Entonces, los medios ayudan muchísimo a lograr este consenso que necesitamos. Yo le mandé un mensaje al ministro Scilioni, y él en su momento se había comprometido a ayudar a esta minoría, que creía que era una deuda pendiente. O sea, creo que es una deuda pendiente de todos los partidos, de todas las gestiones que hubo, porque ninguno terminó de darle y de cerrar este tema como para que funcione de igual forma para todos. Le mandé un mensaje, le pedí que apoye el proyecto, o sea, no él, sino que todo su partido, ¿no? Que creo que es el momento de demostrar que realmente lo que decían es cierto. Me pidió una copia del proyecto de ley, se lo envié, y ahí estamos. Ahora queda todo también en la Comisión de Educación, que la Comisión de Educación es bastante compleja. O sea, todos los proyectos anteriores se han trabado ahí, en la Comisión de Educación. Pero bueno, todavía no llegó a ellos, espero reunirnos, que podamos reunirnos con ellos para charlarlo y que no pongan palos en la rueda, sino que todo lo que se haga sea para sumar. Yo tengo una duda en más, no técnica, pero respecto de la redacción en sí del proyecto. Hay una propuesta de evaluar en cada caso adelantar al estudiante con altas capacidades y que no tenga que cursar todos los grados. Parece que obviamente es una herramienta necesaria, en el caso de Benjamín, clarísimo que lo fue. Lo que me preocupa es, ¿en el proyecto hay alguna forma de garantizar que esa evaluación sea más o menos objetiva en base a determinados parámetros, a estudios médicos? Es decir, porque si no, queda muy en manos del funcionario de turno, ¿no? No, eso, por eso es importante que cuando salga esta ley, el Ejecutivo asigne una secretaría, digamos, ahí haya profesionales de salud que estén formados y capacitados. Hoy por hoy no hay nadie capacitado que pueda tomar una decisión acertada en la trayectoria escolar de estos chicos. O sea, es lo que nosotros le dijimos al Ministerio, ustedes no pueden tocarlos. ¿Por qué? Porque no están formados. Pueden tener años de experiencia en lo que es pedagogía, sí, pero no hay un funcionario que haya tenido o tenga la experiencia. Entonces, hay que ser responsables. Obviamente se puede fallar, siempre se puede fallar, pero hay que ser responsables con lo que se hace con cada chico. Por eso ahora pedimos, ustedes no están capacitados, dejen intervenir a los profesionales externos que sí lo están. Ok. Y a nivel nacional, perdón, cierro, le hago esta pregunta a Mercedes, a nivel nacional o a nivel de otras provincias, porque esta es una cuestión local, es así, la jurisdicción sobre este tema lo tienen las provincias. ¿Conocés que haya alguna otra iniciativa en otras provincias, en el gobierno nacional? Me llegaron mensajes de CABA, también, por mí sería genial que se replique la ley Benjamín a nivel nación, a nivel todo el país. O sea, ojalá de cada provincia surja una ley Benjamín, para que cada jurisdicción no quede, o sea, sin los chicos de otra jurisdicción no queden a las ganas de aplicar o no el artículo 93. Que en realidad está muy claro el artículo 93 de la Ley de Educación Nacional. Cada jurisdicción debe formar y debe capacitar para atender a esta minoría, pero ninguna lo usa y lo toma como debería ser.
Mercedes, dale. Sí, yo te quería preguntar, y que de paso le des la información a la audiencia, que seas más descriptiva, ¿qué es Abrazo Arcoíris? ¿Y qué tipo de ayuda dan a las familias? Y no solamente dónde están, sino que de los datos de la web, inclusive en el espacio en la web donde están con Uruguay, con Paraguay, con Chile, si es posible, ¿no? Que des estas dos informaciones que me parecieron realmente muy útiles. Bien, Abrazo Pérez es una agrupación de familias, ¿sí? Que fue creada hace 8 años aproximadamente, donde nosotros lo que hacemos es acompañar a las familias desde la parte de contenerlas cuando llegan con información, ¿qué hago? ¿Dónde evalúo? Porque como hay tan pocos profesionales, la gente y las familias no saben a dónde ir. Ese es el tema, o les dan un mal diagnóstico, o sea... Eso también incluye la ley, la capacitación en universidades a profesionales de la salud. Bueno, y nosotros acompañamos las trayectorias, tratamos de intervenir en este momento con el Ministerio de Educación en casos que haya que resolver algún tipo de conflicto. Hacemos charlas, capacitación de docentes junto con Cintia de Mensa. Hacemos charlas a las familias donde cada familia puede contar, tener su espacio y poder decir qué es lo que está pasando. Sol, te pido perdón, pero como sabes, el tiempo tiene su límite. Están en Facebook en Abrazo Arcoíris. Abrazo Arcoíris. @AbrazoArcoíris. Facebook e Instagram también. E Instagram. En los dos, @AbrazoArcoíris. Sí, exacto. Y ahí también tenemos un canal de YouTube donde vamos poniendo las notas. En breve seguramente subiremos charlas o subiremos las cosas. Ahora hay el 11 de septiembre una charla para familias que está publicado en Instagram, donde se pueden anotar las familias. Ahí pueden participar de cualquier parte del país. Perfecto. Bueno, convocamos a todos a que los busquen en Instagram, en Facebook. Repetimos una vez más, @AbrazoArcoíris. Ahí tienen las actividades, ahí pueden consultar, ahí pueden acercarse. Soledad, seguimos a tu disposición. Queremos ser de los primeros que podamos difundir la noticia cuando la ley se apruebe y pelear para que ese ordenamiento se traslade también a la nación, porque realmente, repetimos, se va a resolver la situación en Provincia de Buenos Aires con una ley importante para un porcentaje interesante de la población, pero queda todo el resto del país. En particular, convocamos nosotros desde aquí a que los gobiernos de CABA y de las provincias tomen el tema.